¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos! ¡Va bien! Buenas tardes, les habla su amigo Gustavo López. Por ahí Alejandro Barragán me dio permiso de transmitirles un poquito de lo que es el ciclismo. Los ciclistas que hoy en día están recorriendo un tramo muy largo de lo que es Guadalajara, de Guadalajara hasta Manzanillo, que son alrededor de 300 kilómetros que van a recorrer el día de ahora. Y un grupo de ahí de Tuxpan, Jalisco, es el que está también aventando pues este reto personal de cada uno de ellos, que es recorrer Guadalajara a Manzanillo. Estamos en un tramo carretero, lo que es casi llegando aquí a Platalá, donde estamos esperando a que ellos lleguen aquí al sitio, pasen para tomarles pues una foto, saludarlos, ver cómo van, motivándolos pues más que nada, porque sí, el clima pues es muy caliente, la carretera, el asfalto es caliente, entonces sí se ocupa de una buena condición física para poder realizar este reto. Saludos a todos los que nos están saludando por aquí, por la página de Mega Noticias Tuxpan. Y pues muchas gracias a Alejandro Barragán por darnos la oportunidad de poderles transmitir a ustedes un poquito de lo que es el ciclismo y cómo se vive aquí en esta parte de Jalisco. Y más que nada también realzar a los ciclistas de Tuxpan que se van a aventar este reto, que muy pocos son los que pueden aventarse este reto, porque 300 kilómetros se dicen fácil, pero ya recorriéndolos en carretera, en cerro, como sea, sí está medio complicado. Pero aquí estamos motivando a la gente e invitarlos también a que ahí en cualquier parte de donde se encuentren, se unan, hagan un poquito de ejercicio, deporte y se activen un poquito para que su cuerpo esté un poquito más inmune a las enfermedades, ya que hacer ejercicio pues te ayuda mucho a tener una mejor condición física. Y aquí vamos a estar un ratito transmitiéndoles en lo que pasa nuestro grupo de Grillos Bikers, se llama, que es de Tuxpan, Jalisco, y que hoy en día está realizando el reto de los 300 kilómetros. Mi nombre es Gustavo López, soy de Tuxpan, amigo de Alejandro Barragán, y por ahí estamos hoy en día transmitiendo un poquito. Que si no van a querer, va mucho leer. Nada más que si viene un poquito como de Guadalajara hacia acá, salieron en grupos por la contingencia, no podían salir todos juntos. Son muchos los ciclistas que vienen hoy en día. Y por la contingencia no fue posible que salieran los grupos completos, entonces lo fueron dividiendo para así evitar las aglomeraciones de gente. Y es por eso que vienen los grupos distanciados, de uno tras otro, pero aquí estamos esperándolos a que pasen, echarle un poquito de ánimo. Saludos, Francisco Patricio, saludos. Dentro de los que nos acompañan de ahí de Tuxpan es Ana Contreras, Ana Dimas Contreras, que es de ahí de Tuxpan, Juan Bautista, también es otro de los que viene por ahí en el recorrido. ¿Qué otros? Pues vienen varios, son 20 personas de Tuxpan.
que hoy nos acompañan en este recorrido. Bueno, más bien yo los acompaño en este recorrido a ellos, que sí es algo largo. Ah, claro, ahorita me puedo cortar un puño de guamúchiles. Por ahí hay varios arbolitos que ya están dando. Entonces, están muy buenos, pura vitamina P2. Ya parece que ya empiezan a ver los guamúchiles. Pero sí, ya empieza a ver ahorita guamúchiles por acá, por este lado. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en día aquí por el canal de Meganoticias Tuxpan. Y aquí estamos casi por la autopista, por el lado de lo que es la autopista. Aquí está el puente de peatonal que están haciendo nuevo para la nueva autopista que va a ir de Guadalajara a Colima. Y aquí viene ya otro grupo, miren, ya se acerca otro grupo. Y aquí viene otro grupo ciclista, miren. Son varios los ciclistas, ya tengo rato aquí y son muchos los que han estado pasando. ¡Ánimo, ánimo! ¡Va bien! Bueno, así, si les gusta así, está mejor. Grabo de lado porque en las pantallas, cuando haces la grabación así de lado, se tiene que ver más amplia y así se ve un poquito más corta, pero igual ya la cambié aquí. A ver si así ya se ve mejor. También, sí, Refugio también viene por ahí con ellos, con Bautista, con Juan. Viene Eleazar, un muchacho joven de unos, que serán 17 años, que pedalea muy fuerte el muchacho. Me ha tocado salir con ellos en los grupos a diferentes rutas y no, sí trae un potencial que no se imaginan, es muy fuerte él, inclusive en el reto que hubo ahí en Tuxpan también hace algunos días. Por ahí él ganó el primer lugar, tuvo el mejor tiempo, Eleazar. Entonces es un muchacho muy fuerte que tiene una condición grandísima y viene ahí también con ellos en el grupo. Entonces ya no tardan en pasar por ahí, estoy esperando que pasen para que puedan ver ustedes y vean el esfuerzo que ellos hacen. Adiós, que vaya bien. No, van a Manzanillo. La ruta del día de ahora es Guadalajara a Manzanillo. Son 300 kilómetros que van a recorrer ellos. Adiós, saludos. Mira, vienen otros dos que se acercan. Pensé que era un niño, pero es un joven chiquito. Pensé que era un niño, yo decía, ya viene un niño, pero no, es una persona baja de estatura y con una bici pequeña. Ánimo, ánimo, saludos, que vaya bien. Los traileros, esos son buenos para jalarle la corneta.
Sí, la verdad, Dairán, pensé que era un niño, dije, ah, un niño se estaba haciendo la ruta, pero no, era una persona baja de estatura, con una bici chiquita. Ahí viene otra persona, miren, otro ciclista, me ponen aquí la parte de abajo que se vea más. Lleva su guía, su arrastre. Siempre es fundamental ahora en las ciclistas que lleven una persona que los vaya resguardando, porque si sí está complicado en carretera, los traileros, los camiones, solo. Mira, viene un grupo grande ahora sí de. Es un grupo que no se ha dividido. Miren. Son muchos ciclistas, miren la cantidad de este grupo. Miren. Saludos. Dios. ¿Dónde? Sí. Ahí viene otro, miren. Saludos. Escarabajos, escarabajos. Son escarabajos de Ciudad Guzmán. Es un grupo también que se ha conformado. Son de Ciudad Guzmán, escarabajos. Sí, hay muchas gentes que. Muchas personas que se han conformado hoy en el ciclismo. Hoy, ante la pandemia, ha surgido también varios ciclistas. La pandemia ha traído lo que son varios ciclistas y entonces son grupos que se han ido formando y hay muchos grupos. Muchos grupos de diferentes partes del estado de Jalisco, Colima, Michoacán, del norte de la República. O sea, son varios los grupos que vienen el día de ahora. ¡Ánimo! Ahí va otro. Es escarabajo también. Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán. ¡Ánimo! Trailero. Se van uno ya se cansaron, ya se cansaron, ya no aguantaron, ya van en su arrastre, ya los llevan ahí. Ah, oh, pues sí. Como les comentaba, es una ruta muy exigente, no cualquier persona se la avienta, la verdad. Completa, pues, completa, hasta allá, hasta Manzanillo. Vamos a esperar a los demás ciclistas. Son muchos los grupos que hoy vienen para acá, se agruparon ahí en Guadalajara y desde Guadalajara vienen pedaleando hasta terminar en Manzanillo. Pepe Bike de Tonila presentes. Saludos a Pepe Bike de Tonila. Que Iguamuchi le sepa, si quieren aquí les podemos llevar hasta donde quieran. Ahí vienen, no, todavía no vienen.
Vamos a esperar a ver si ya vienen nuestros amigos Grillos Biker de Tuxpan, Jalisco. ¿Viene otro ciclista? Ahí viene otro ciclista solo. Va muy serio, como que va cansado, desesperado, como que no lleva ánimos, pero es parte de, pues es parte del recorrido, es parte de lo que se vive en esta ruta. Me acaba de llegar un mensaje que casi llega a nuestro grupo a Cuatro Caminos, entonces por ahí ya no tardan en pasar aquí en este punto donde estamos nosotros grabando. Nuestro grupo de Tuxpan, Tuxpan Jalisco, presentes en todos los eventos. Pura vitamina P2, Checo Ruiz. Así es, pura vitamina P2. Ahí viene otro grupo, miren, otro grupo con su arrastre. Se acerca aquí a las... Ahí viene otro grupo, creo que son también escarabajos de Ciudad Guzmán. Se parece uniforme. Ahí viene alguien saludando. Saludos, ánimo, que le dé bien. Adiós. Dios. Es otro grupo. Ah, ¿qué dice? No, no vi la lona. Cigüeñas, biker o algo así, ¿no? Cualquier deporte es bonito cuando lo practicas. Por ejemplo, ahorita siente bonito que te saluden, echarles ánimo, echarles porras. Animarlos un poquito. Dicen que los deportes unen familias, unen amistades. Y si no tienes amistades, ahí las haces en el deporte, porque ya, por ejemplo, en el ciclismo, cuando te ponchas, cuando te quedas sin agua, ya otro compañero te echa la mano, te ayuda, te auxilia. No, yo traigo. Vente, vamos por acá. Ahí viene otro. Fíjate que por ahí Wichu, Checo Ruiz. Wichu sí pasó, pero en el carro. Ánimo, saludos, ¿está bien? Wichu sí pasó, pero en el carro. Va para allá rumbo a Colima, pero en su carro, Bubicho. Va acompañada de Nicho Power. Nicho Power, van a hacer una chambita por allá a Colima. Y Benji no, no creo. Benji no, su grupo no sale en rutas. Nada más lo de los que yo sé que vienen de Tuxpan son los grillos. Los grillos biker. Viene por ahí Cuco Cortés, viene Juan Bautista, viene Ana Dimas, viene Eleazar, viene la hija de Juan, se llama Monse, viene Ángel Martínez también, que es un chavo fuerte, joven, de 17 años también, que trae, ¿no? Trae una energía... No, una buena energía, pues me ha tocado a mí salir con ellos y no, pues sí traen caramba de energía. Y y ellos sí se van a aventar la ruta, ellos ya vienen llegando a Cuatro Caminos por ahí. Yo creo que ya no tardan aquí en llegar a este punto.
para que los puedan apreciar, a ver si no vienen muy recio. Ahorita les digo cuál es el grupo de morrillo. Traen una camisa azul con verde. Dios. Saludos, ánimo. Adiós. Ahí va, ahí va. Como Superman. Como si nada, como si nada, ¿eh? Como Superman, como si nada. Saludos. El huihuichu, ese huihuichu sí se va, pero rodando. Rodando, dice. Puras bajaditas, huevichu, puras bajaditas. Los likers, ahí viene otro grupo. Se acerca otro ciclista. Se acerca otro ciclista. ¿Dónde será? Ahí viene con su equipo de arrastre. Miren cómo los auxilian. Agua, naranjitas, platanito para los calambres. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Que la vaya! Cayeron dos, ahí lleva dos arrastres. Hola hermosa García, hola, saludos. Estamos transmitiendo de aquí desde cerca de Platanar, por el lado de la autopista. Estamos aquí presenciando el evento de ruta de los 300 kilómetros Guadalajara-Manzanillo. Donde un grupo de compañeros ciclistas de Tuxpan se ingresaron a este reto y hoy lo están cumpliendo. Hoy están cumpliendo sus sueños de realizar el reto del recorrido Guadalajara-Manzanillo en bici. Va muchas camionetas de arrastre, es otro vehículo de arrastre. Compañero ciclista, compañero o compañera, se ve como compañera, ¿será compañera? Sí, es compañera. Ánimo, saludos. Ahí van. Ahí van en friega. Aquí viene. Yo pienso que ya no tardan en llegar los de Tuxpan aquí a este punto, ¿eh? Yo creo que ya por ahí han de venir. Hace rato me mandaron un mensaje que ya venían ahí llegando a Guzmán, digo, llegando a Cuatro Caminos. ¡Ánimo! ¡Saludos! ¡Adiós! ¿Queda bien?
Sí, hay personas que van bien motivadas, van alegres, van felices, otras van bien cansadas, ya bien agüitadas, pero se ve en el que van varias personas, pues, de diferentes lados. Ese Checo Ruiz, el compa Huicho, se avienta a los tacos de volada nomás. ¿Podemos ir con más? Ahorita que tiene tu mamá. Ya no hay, no. Sí, ese Huicho. Es bravo, Huicho, ¿eh? Cuidado con el Huicho. Saludos desde Puerto Madero, Chiapas. Saludos. Edson Mesa dice, ¿para dónde se dirigen? Se dirigen para Manzanillo. Todos los ciclistas que están ahorita pasando van hasta Manzanillo. Trescientos kilómetros por recorrer. Aquí viene otro grupo. Bueno, una parejita, es una parejita. Acercan dos, posiblemente esposos, posiblemente pareja. Saludos, que vaya bien. Adiós. Estoy aquí por la autopista a Guadalajara, bueno, de Cuatro Caminos a Colima, aquí por el lado de Platanal. Aquí enseguida ya está Platanal, ya está la salida para entrar a, bueno, el entradero para entrar a Platanal por allá adelantito, allá sí. Y ahí está ya el puente nuevo de Platanal. Por ahí ese es el puente nuevo de la autopista que va a ir de Guadalajara a Colima. Supuestamente esa va a ser la ida y este va a ser el regreso. Por aquí ya va a ser el regreso de Colima para Guadalajara y por allá de aquel lado nuevo. Va a ser la ida de Guadalajara a Colima. Sí, fíjate que ellos no van al grupo de ciclistas. Pero sí, les faltó que ellos hicieran la ruta. Pero fíjate que no cualquiera se avienta esta ruta, así está, es muy complicada ya, 300 kilómetros, no cualquiera los avienta. Se ocupa entrenar mucho para hacer esta ruta, tener buena condición física. Mis compañeros estuvieron entrenando durante varios fines de semana. La última que se aventaron fue a Tecomán, de Tuxpan a Tecomán, ida y vuelta. Ida y vuelta se aventaron a esa ruta y fue la última que hicieron la semana pasada para poder agarrar buena condición física. Pero sí, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera se avienta esta ruta. Y saludos y mis respetos para todos los ciclistas que hoy en día se están aventando esta ruta. Y a lo mejor por ahí van a conocer a algunos de los que pasen ahorita en el grupo de Tuxpan, que son Juan Bautista, Ana Contreras, es Eleazar Martín, digo Ángel Martínez, Eleazar, no me acuerdo qué se apellide. Está Cuco Cortés también. Están los Chichos, creo que también vienen. Bueno, así le dicen los Chichos, no recuerdo cómo se llaman. Pero también están ahí en el grupo que vienen. Acompañando a los de Tuxpan. Sí, Airam, la verdad sí estaba pesadito. Está pesadito Ahí viene ya. Dos ciclistas. Grabaros aquí la parte de abajo. Ay.
cómo la gente se anima o los anima, les da ánimos. Eso te emociona, que te griten y que te digan ánimo, ánimo. Sí te activa, pues, te emociona, porque pues el sol, el asfalto caliente y todo eso, sí te... ¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos! ¿Ya vieron cómo se activa la gente? Nomás con que los saludes, o ver la cámara, o saludarlos a ustedes que nos están mirando, la gente se emociona, y se activa y les da más, como que les da más ánimos, pues, de seguir adelante. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir para allá? Ahorita. Viene otros tres grupos y de otras tres personas ciclistas. ¡Ánimo, ánimo! Está bien tapada, señora. Imagínense el calorón y todo tapado. ¡Ay, no! Yo ya me hubiera muerto con todo eso. ¡Adiós, saludos! Son personas ya grandes de edad, yo creo que arriba de unos 45 años. El señor primerito se ve también ya grande de edad, como arriba de 50, 55 años. Y personas que van con buen ritmo. ¡Saludos! Van fuertes en la bici. Se ve que tienen buena condición física. Sí, estaría bien que hubieran rodado más grupos de Tuxpan unidos, juntos, que se viera bonito, pues, que el ciclismo es para unirse, no es para desunirse, es para sumar, es para convivir. Muchas de las personas agarran el ciclismo como para ser más que otras, como, yo puedo más que tú, yo sí. Pero no, el ciclismo es bonito, el ciclismo, ahí te das cuenta de amistades, te das cuenta de personas que te valoran, que te animan, que te apoyan. Hay grupos muy bonitos donde tú te acercas con ellos y vas a rodar ahí por las brechas de Tuxpan, alrededores, brechas de Tecalitlán, brechas de Zapotiltín, brechas de Atinquique, brechas de acá de por el lado de La Garita, brechas de Las Canoas, le puedes dar por varios lugares. Y el ciclismo de montaña es bonito también, puedes aprovechar varios panoramas, varios climas, por ejemplo cuando llueve, cuando está muy soleado, cuando está nublado. Y es muy bonito andar en bici de montaña también. Dice, o sea que les fueron a echar porras a los de Tuxpan. Sí, pues aquí estamos apoyando que se vea el ánimo para todos los ciclistas. No nada más para los de Tuxpan, sino para todos los ciclistas. Que se vea que haya apoyo hacia ellos. Y que se sientan animados más que nada para el valor de esta, de hacer la ruta. Dice el Paya, en paz descanse, se aventaba el recorrido. Dice, ahora les compa, a pesar de que yo ya tengo por acá casi 8 años sin ir para Tocha, si me acuerdo. ¿Dónde están los caguamos y los aguiluchos de Zapotlán? Yo creo que por ahí van a ir, hay muchos ciclistas de diferentes partes, diferentes lugares, que hoy en día se están aventando el reto. Creo que los viciosos de Guzmán, los escarabajos de Guzmán, de Tuxpan nada más estaban los grillos biker,
de Guzmán, a lo mejor puede haber más grupos. Yo los que me he dado cuenta son esos nada más. Pero sí, a lo mejor sí hay más personas aventándose este reto de 300 kilómetros. Y si Olga Cuevas, Tamazula, a lo mejor también Tamazula, sí. A lo mejor de Tecalitlán también. De Tijuamo, Guzmán, Sayula. Sí, de Guadalajara, pues ahí a lo mejor puede haber muchos también. De otros estados, de Colima. De Colima ya más que me dijeron también los Pepe Bikers de Tonila. Sí, hay muchos ciclistas. Y aquí les muestro un poquito del paisaje, miren. Los bonitos cerros de aquí, de las cercanías de Tuxpan. En lo que pasan otros compañeros, les muestro aquí de toda la cordillera de los cerros, de aquí de las cercanías de Tuxpan, los puentes nuevos. La verdad no sé dónde están los de Tamazula. Yo me he posicionado aquí en esta ubicación y he visto pasar varios ciclistas, pero no sé cuáles sean los de Tamazula. No me ha tocado ver la pancarta o algo así de ellos. Sí he visto los demás, algunos otros de otros lugares, pero de Tamazula no sé cómo se llama el grupo. Guamúchiles, ya hay guamúchiles para cuando quieran aquí. Hay unos arbolitos donde les pueden hacer un corte de guamúchiles. Vamos a esperar a ver si ya llegan los demás compañeros. Como les comentaba, fueron saliendo en grupos desde Guadalajara hacia acá. No pudieron salir todos juntos. Salieron de diferentes lugares, diferentes puntos, por lo de la contingencia de la pandemia COVID. Es por eso que unos van más adelante y otros van más atrás. No todos salieron al mismo tiempo. Pero igual, hay unos que ya tienen rato que ya pasaron, como hace una hora y pasadito. El primer lugar creo que ya tiene más de una hora que, bueno, la primera persona que pasó, ya tiene más de una hora que pasó. Esa persona yo creo que ya está en Colima, ahorita en esos momentos ya está en Colima. O más adelantito de Colima. Depende del ritmo que lleve cada uno, pero sí ya va adelantada esa persona. Mira nomás las imprudencias de los vehículos. Lo dicen que porque hay tanto accidente en esta parte de la carretera, de la autopista. Pues que son muy imprudentes. Rebasan en curva, rebasan en línea donde es continua y no tiene señalamiento para rebasar. Lamentablemente por eso son los accidentes. Parece que vienen más ciclistas porque este lleva las preventivas. Quiere decir que por ahí pasó a un grupo ciclista. Checo Ruiz, bien chingón los campos de por allá, aquí son puras piedras. Sí, son bonitos acá los cerros, el aire fresco. Ahorita está haciendo mucho aire. Si ven cómo se mueven los árboles, sí. Está haciendo algo de viento.
sí son bonitos los cerros. Lo bueno que por esta zona todavía tenemos algo de vegetación y de fauna, pues vienen otros ciclistas, miren. Vienen otros ciclistas, miren, no sé si por ahí reconozcan el color del jersey, es un rojo. Saludos, ánimo, ánimo, saludos, ¿está bien? Otra parejita, esa es parejita. Adiós, ¿está bien? De lo canto. Dice Tamazulas Biker, dice, llama el equipo de los ciclistas. A lo mejor sí, por ahí va a ir el grupo. Estamos aquí esperando al grupo de Tuxpan también, ¿no?, a que lleguen a pasar por este punto para echarles ahí porras, echarle ánimos y ahí viene otro ciclista. Ahí viene otro ciclista por ahí, compañero también. ¿De qué parte será? Se ve cansado, se ve. Saludos. Una mujer que va con ánimos. Se ve feliz, no se ve triste. Quiere decir que ahí la lleva. Viene un grupo, otro grupo grande, miren. Viene otro grupo. Como les comentaba, hay grupos que salieron pues juntos de otros puntos. Y hay grupos que no se han separado y vienen juntos, pues, vienen echándose ánimos uno a otro. Saludos, vea bien. Miren. ¿Dónde está? ¡Ánimo! ¡Saludos! Y es otro grupo grandecito. Otra señora. Otra mujer. Va con todo, Como ven, ese grupo no está preparado. Ya tiene rato que viene junto también. Sí, también los chichos, no sé cómo se llaman ellos, pero sí, le dicen los chichos, y por ahí ellos vinieron aquí a realizar este reto de lo que es de Tuxpan, digo, de Guadalajara a Manzanillo. Guadalajara a Manzanillo. Mariluz, y por ahí sabes cómo se llaman los chichos, para que me digas, porque no sé cómo se llaman. Miren cómo peligran ahí ellos entre los trailers. Adiós. Miren cómo van ellos ahí entre los trailers, miren. Va feliz él. Es muy larga la fila de ciclistas que hoy en día están en este recorrido. Son muchos, 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 y de diferentes partes de la República, que se dice
se dieron a la tarea de agruparse ahí en Guadalajara. Y ya de Guadalajara, pues ahora sí, echarle todos los kilos para venirse en bici hasta Manzanillo. Muy bien, Marilú Ortiz, se llama Sergio y Marco Antonio. Sergio y Marco Antonio, de ahí de Tuxpan. ¡Saludos, adiós! Creo que sí, son de por ahí, de por Camichines. Creo que sí. Pero son personas que tienen una gran condición física tremenda. Tremenda. Se han aventado rutas. No, muy exigentes. También uno de los chichos creo que ganó por ahí un lugar, no sé si el segundo o el tercero, en su categoría en el reto Tuxpan que hubo ahí de hace unos días. Se aventaron por ahí la bajada al mesón. Digo, bajaron acá por el Tezcalame y subieron por el mesón de Atenquique. Y le dieron la vuelta hasta Zapotiltic, de ahí bajaron por la subestación. Bajaron acá por el lado de la barranca donde está la asilo de ancianos. Y ya de ahí ya subieron para salir al Salatón. Pero sí, estas rutas largas de 300 kilómetros, pues no cualquiera las hace. No cualquiera las hace y sí están... ¡Ay! Van a chocar. El trailerzón se frenó muy fuerte. Aquí viene otro compañero ciclista, miren. Otra mujer ciclista. Saludos, adiós. Ya por ahí Alejandro Barragán tiene activadas las estrellitas en su página para que lo apoyen ahí a Alejandro. Alejandro Barragán. Ojalá ya pronto pasen los de Tuxpan, porque sí me preocupa que ya es mucho del tiempo y no han pasado. Pero como es grupo, van a estar viniendo esperando a todos los demás. Ya ve que un grupo no deja a nadie. ¡Saludos! ¡Adiós! Ahí van todos, miren. Felices. Un grupo es un grupo y un grupo no deja a ninguno. Hay que esperar a todos. Yo creo que ellos vienen esperando a todo su grupo para llegar todos juntos. Que es como debe de ser, pues. Si sí hay veces que uno se adelanta un poquito, pero siempre hay que esperar al compañero, porque uno nunca sabe. Siempre hay compañeros que se llegan a ponchar, algo que se les atraviese, que los llegue a perjudicar en alguna caída o algo, pero siempre hay que estar atentos con las demás personas que nos acompañan en un recorrido. Porque, bueno, afortunadamente nadie tiene la misma suerte y nadie tiene la misma posibilidad de no tener un percance como el otro. Y siempre cuando salimos en grupo hay que apoyarnos entre nosotros. Y nomás que se apuren, que ya me queda poquita carga. Aquí vienen otros compañeros. ¡Ánimo! ¡Saludos!
Saludos, Claudia. Otro maestro, otro señor. A ver si ya mero llegan. ¿El tren? El tren. Como que quisieron un puentecito para entrar a platanar o algo así. No, no lo había visto. Pero este, ese apenas lo están haciendo. Estoy un poquito antes de la entrada a platanar. Un poquito antes de la entrada a platanar. Aquí ya nada más subes esa curvita, la cunetita, y ya llegas aquí a platanar. Los primeritos que van a llegar a Manzanillo, yo creo que van a llegar como a las 4 de la tarde, yo creo, están en Manzanillo. Los primeritos, porque ya tienen rato que ya pasaron varios grupos. Ya tiene rato que pasaron varios grupos. Y yo creo que ellos van a llegar como a las 4 de la tarde ya a Manzanillo. Estos grupos que ya van más atrás, ya van a llegar como a las 8 de la noche, yo creo, a Manzanillo. Van a llegar algo tarde. Si no es que se tarden un poquito más, 8 o 9 de la noche. Porque ya van varios adelante que ya tienen fácil de dos, como casi 2 horas adelantadas. Saludos. Dice, ¿qué carretera es? Es la autopista que va de Guadalajara a Manzanillo. Y ya de aquí de Tucson, pues 4 caminos hacia Colima, por la autopista. Dice Víctor Cortés, creo que se apuntaron en el último grupo donde estás tú, faltará como media hora para que pasen. Órale. No, entonces falta ratito. Me mandaron mensaje hace ratito. Me mandaron mensaje y me decían que ya venían casi llegando a 4 caminos.
Ahorita es la 1:15. Hace como media hora me dijeron que me iban llegando a Cuatro Caminos. Y de Cuatro Caminos aquí donde estoy, yo creo que son como unos 15 minutos. Son como unos 15 minutos más o menos de Cuatro Caminos aquí. A lo mejor por ahí se han de haber quedado a reagrupar en Cuatro Caminos. Se han de haber quedado a reagrupar ahí. Y entonces pues están tardando. Dice, los primeros que pasaron, ¿dónde estás? A las 10:30. Pues yo me vine de aquí como a las 11 y pasaron aquí el primerito era un señor grande de edad, unos 50 y tantos años, pero era el primerito porque de ahí más ya no se veía ninguno. Y ya atrásito de él empezaron a salir ya un poquito de más ciclistas. Gregorio Reyes, es una ruta que hicieron de ciclismo aquí en Jalisco, una ruta muy exigente de 300 kilómetros, donde un grupo de ciclistas de Tuxpan, alrededor de 20 personas ciclistas, se llama el grupo Grillos Biker, y ellos vienen ahí en ese grupo y se van a aventar este reto de 300 kilómetros. Entonces estamos aquí compartiéndoles un poquito de cómo se vive esto del ciclismo en este tipo de rutas, para que ustedes las conozcan, las vean y disfruten pues un momento de ello también. Y por qué no apoyar también a los compañeros de Tuxpan, a los amigos de este grupo que se aventaron a realizar este reto. Ya me queda un poquito de carga. La ruta es de Guadalajara centro, desde el centro de Guadalajara hasta el centro de Manzanillo. Hasta el centro de Manzanillo. De Guadalajara a Manzanillo. Son 300 kilómetros. Aquí no hay nada, no hay nada, Alondra Morán. Aquí no hay nada, nada más estamos transmitiendo una parte del recorrido de varios ciclistas que hoy en día se dieron cita en Guadalajara y que van rumbo a Manzanillo. Y estamos aquí presenciando el pase nada más de a ellos y de algunos compañeros de Tuxpan que también se integraron a este reto y que hoy vienen en camino para realizar este reto. Un reto de 300 kilómetros. Un reto de 300 kilómetros que hoy lo están echando a andar en bici. Y aquí estamos esperando que pasen nada más para animarlos y que ustedes vean quiénes son las personas que hoy en día se están aventando este reto desde Tuxpan de 300 kilómetros. Sí, también por ahí la Copa Jalisco estuvo organizando también lo que es el evento deportivo, así como en el fútbol, también hay en el ciclismo. Inclusive tenemos por ahí unos compañeros que van a participar también ahí en esa
en ese evento, que también del mismo grupo de nosotros de Grillos, Grillos Biker, y son chavos de 17 años que traen una fuerza, una condición, tremenda. Inclusive uno de nuestros grupos ganó el primer lugar ahí en el reto Tuxpan que realizaron hace algunos días. Pero sí, en Tala va a haber mañana va a haber competencia de Copa Jalisco. Así que voy a cortar la transmisión porque ya me queda poquita carga. Los compañeros no pasan. Mientras lo pongo a cargar un poquito en lo que ellos vienen. Unos minutos más, a ver si ya llegan. Ahí vienen, vamos a ver. Vienen dos ciclistas, pero no son del grupo. Dos ya acompañando, acompañándose uno al otro. Son muchos los ciclistas, son muchos. Vamos a ver si ya pasan los compañeros de Tuxpan. ¡Dios! Ahí van los vehículos nuevos. Si quieren estrenar un Honda, un Nissan March. Dice Gregorio Reyes, yo conozco ahí. Ahí viene una ambulancia. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? Pues no. Voy a cortar un poquito la transmisión en lo que pongo a cargar mi teléfono y ahorita a ver si pasan los compañeros y ya se los transmito. Estén al pendiente porque vamos a regresar, ¿eh? Saludos.